Y bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX. Una vez más les traigo un artículo de John Rappaport de Activist Post. Espero les guste. Y es así, es sobre las 10 técnicas de manipulación usadas habitualmente por los grandes medios de comunicación. El propósito básico de estas 10 formas es presentar un cuadro falso de la realidad. Las 10 formas básicas son: Número 1. Mentir directamente sobre los hechos en cuestión. Esto a veces incluye, pues, duplicar las mentiras ya contadas o decir una mentira más grande después de la primera. En este caso en cuestión son aquellos gobiernos que no están apegados realmente al sistema, al establishment, por así decirlo, y a los cuales se les empieza a demonizar y se les empiezan a inventar un sinfín de historias y mentiras sobre estas, una tras otra y otra más grande. Pero miren. 2. Dejar fuera información vital. 3. Hangout limitado. Esto significa una admisión de un delito o un error que solo revela parcialmente toda la verdad. La idea es de que al admitir una fracción de lo que realmente ocurrió y enterrar las revelaciones más grandes, la gente quedará satisfecha y aceptará las explicaciones, y así la historia real en su conjunto nunca volverá a cubrirse. Un gran ejemplo, la tesis plagiada del presidente Enrique Peña Nieto, en el que su momento se dio como un notición, pero se le empezó a hacer como si fuera de manera chusca el evento, como algo pasajero, como algo que no tenía mucha importancia. Entonces dejó de cubrirse. Igual lo que pasó actualmente con los exgobernadores del PRI, ¿no? Que se han fugado, que están viviendo como reyes, que se robaron miles de millones de pesos en desvíos, en empresas fantasmas y demás, como los Duarte, como Borge en Quintana Roo y demás, ¿no? Todos sabemos que es enorme el desfalco que hicieron y son varias décadas de endeudamiento para estos estados. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué han hecho? Dicen que ya los atraparon, Duarte ya está actualmente en el país, pero pues poco a poco esos miles de millones se están convirtiendo en algunos milloncitos nada más. Imagínense, salió una noticia hoy de que de 1,000 pesos solo de desvíos solo se recuperan 3. ¿Qué se hace? ¿Qué se cubre? Poco a poco, es como la nota esta, ¿no? De que Javier Duarte andaba con alguna, tenía un amante y esta amante también desviaba recursos y demás, y todos se van por esto del engaño a su ex esposa, ¿no? Pero bueno, son cosas para minimizar estas situaciones y para que canse la nota, para que ya no se vuelva a cubrir. Ahora, 4. Echar abajo la verdad después de publicarla. Esto incluye no seguir o no investigar una historia más profundamente de forma deliberada, a pesar de haberla hecho pública. Y casos como estos hay todo el tiempo, en todos los países, aquí en nuestro caso, aquí en México, pues cada semana, ¿no? Cada semana hay notas que te quedas con la boca abierta y dices, ¿y qué se está haciendo, no? Hay varios libros de investigadores que hablan sobre la relación que hay entre el Estado mexicano y el narcotráfico. Y no hacen nada. ¿Por qué no hay detenciones? ¿Por qué no se cubren estas notas de una forma más realista, una forma más profesional con los grandes medios de comunicación? Pues porque ellos comen de la mano del Estado, ¿no? Y muchas veces dicen, no, son teorías conspirativas o simplemente, pues, tenemos aquí al país donde ejercer la profesión de periodista es el país número uno a nivel mundial que ostenta la marca de más peligro para ejercer esta profesión. ¿Por qué? Porque son desaparecidos. Ahora, 5. No conectar los datos cruciales o importantes expuestos entre sí, dejándolos aislados. Una vez más, estos análisis que se hacen en los grandes noticieros, en las principales cadenas, nunca conectan realmente los datos como son, ¿no? Siempre son algunos analistas más profesionales, pero que luego son tachados de conspiranoicos, que independientemente de que digan, esta es información oficial, aquí están los datos, miren, conéctenlos. La gente
ya tiende a rechazar ese tipo de situaciones. Dice, no, 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 eso es teoría conspirativa, son patrañas, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi un video en el que Alfredo Jalife se enfrentaba con un reportero español porque el otro estaban dando su punto de vista de lo que ocurría en Medio Oriente y este reportero español pues lo tildó a Alfredo Jalife de pues decir puras chorradas, ¿no? De decir puras teorías conspirativas, independientemente de que Jalife le dijo, mira, yo he viajado a esos países, yo conozco la región, yo he hablado con grandes geoestrategas de la región. No son cualquier cosa lo que yo digo, ¿no? Me parece bastante primitivo lo que tú estás haciendo y diciendo, porque qué agenda tan extraña traes como tratando de desprestigiar este tipo de cosas que yo estoy diciendo, que he investigado a lo largo de los años. Pero bueno, así es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Cualquiera ya se cree con la, pues, potestad de desprestigiar cualquier trabajo periodístico y demás hecho pues realmente con sustentos, ¿no? Eso es de no conectar datos cruciales o importantes expuestos entre sí y dejándolos aislados. ¿Eso qué es lo que deja, no? Ahora, 6. Censurar la verdad, donde quiera que se encuentren, o llamarla falsa noticia. Este ejemplo siempre pasa, ¿no? Cuando tú hablas o criticas o señalas a alguien en concreto, ¿no? Que son los que en verdad están en el poder y que es censurada tu noticia, tu comentario, tu video y demás, pues esto es cuando sabes quién está en verdad al frente, ¿no? Yo tuve algunas cuentas censuradas antes que esta y fue por hablar de un grupo en particular, ¿no? Pero bueno, yo aprendí de mi lección y no lo vuelvo a hacer, pero ahí está, muchos saben quién. Ahora, 7. Usar expertos sesgados para presentar hechos retorcidos, manipulados o falsos. ¿Cuántos no vemos repetidores de noticias? Que eso es lo que son, ¿no? Justo como dice David Icke, repetidores de noticias que están una y otra vez diciéndote una nota que no tiene nada de sustento, que nada más te la dicen y te la dicen, y como los ves al frente, arreglados, con buena presentación y demás, crees que son expertos, ¿no? Crees que son los máximos exponentes en su área, o aquellos que agarran como supuestos geoestrategas, analistas políticos, de finanzas y demás, ¿no? Que realmente no dicen la verdad, sino que dan todo a medias, ¿no? Pero bueno, a ver. La 8. Repetir una historia falsa muchas veces. Esto incluye generar el efecto de cámara de eco, en el cual un número de medios afines se dedican a rebotar la historia falsa entre ellos, para generar la idea de que todos informan sobre una presunta verdad, reforzando así la manipulación. Y como no hemos visto este tipo de notas, ¿no? También que repiten y repiten en todos los medios habidos y por haber, no nada más por generar algo, ¿no? Sino porque esto representa ingresos por los clics, por la publicidad y demás. Pero entran dentro de esta manipulación y control también. 9. Reivindicar que existe un consenso razonable y verdadero sobre un asunto, cuando en realidad dicho consenso no existe y hay muchos disidentes importantes que son excluidos de ofrecer su análisis y deliberadamente ignorados. 10. Emplear una panoplia de efectos, reputación de los medios de comunicación, prestigio del presentador, habilidades de actuación, lenguaje mecánico seco, iluminación de estudios, superposición de transmisiones electrónicas, etc., para crear una impresión de autoridad elevada que está más allá de cualquier opción de desafío. Todas estas formas y métodos tradicionales de manipulación mediática. A continuación, exponemos un ejemplo de una gran historia que desplegó las 10 formas de noticias falsas antes expuestas con la pandemia de la gripe porcina del 2009.
En la primavera del 2009, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, una autoridad elevada cuyos pronunciamientos están más allá de cualquier desafío, anunció que la gripe porcina era una pandemia de nivel 6, su categoría más alta de peligro. De hecho, solo habían 20 casos confirmados en ese momento, mentira directa sobre el nivel de peligro. Y entonces, la OMS silenciosamente cambió la definición de nivel 6, de modo que la muerte y el daño generalizado, propios de la definición de nivel 6 hasta ese momento, ahora ya no eran necesarios para definir el nivel de peligro como nivel 6, otro aspecto de la mentira directa. La historia fue, por supuesto, recogida por los principales medios de comunicación de todo el mundo, y que esto es el efecto de cámara de eco, consenso falso, puntos nunca conectados sobre la mentira de la OMS. Y muy pronto el número de casos de gripe porcina se elevó a varios miles, mintiendo directamente, como pronto veremos. Expertos médicos fueron llevados a reforzar la idea sobre ese presunto inmenso peligro, y expertos sesgados, mientras a disidentes importantes nunca les dieron espacio para hacer comentarios sobre el asunto. A principios de otoño del 2009, Cheryl Atkinson, entonces periodista e investigadora de la CBS News, publicó una historia en el sitio web de CBS News. Indicó que los CDC o Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos habían dejado de contar en secreto el número de casos de gripe porcina en Estados Unidos. Ningún otro medio de noticias importantes informó sobre este hecho, omitiendo información vital. Atkinson descubrió la razón por la cual los CDC habían dejado de contar los presuntos casos de infectados: una cantidad abrumadora de muestras de sangre tomadas de los pacientes más probables de padecer la gripe porcina eran devueltos de los laboratorios de análisis con la etiqueta de que no había ningún rastro de gripe porcina o de cualquier otro tipo de gripa. Por lo tanto, un gigantesco engaño fue revelado. La pandemia era una gran mentira, una falsificación. A pesar de los esfuerzos de Atkinson, CBS nunca siguió su historia, cerrando la verdad después de exponerla. Nunca se probó la mentira de los CDCs, fallando en conectar los puntos clave ya expuestos. En cierto sentido, la CBS convirtió la historia de Atkinson en una historia menor y limitada. Una investigación adicional habría descubierto evidencia abrumadora de comportamiento criminal por parte de los CDS y la Organización Mundial de la Salud, sin mencionar a los gobiernos y medios de comunicación que apoyaban a estas agencias mentirosas. La prensa dominante esencialmente censuró las revelaciones de Atkinson. Luego, unas tres semanas después de que CBS publicara la historia de Atkinson, WebMD publicó una pieza en la que los CDC afirmaron que su propia estimación de unos 10.000 casos de gripe porcina en los Estados Unidos era una subestimación. En realidad, decían que había 22 millones de casos de gripe porcina en Estados Unidos, duplicando esta mentira. Y eso fue todo. Ahora, estos grandes medios de comunicación están gritando histéricamente, denunciando a los medios independientes, acusándolos de difundir noticias falsas, y supongo que esta técnica podría llamarse como la técnica número 11, acusar a sus oponentes de cometer los crímenes que de hecho ellos mismos están cometiendo. ¿Ustedes qué opinan de esta nota de Rapoport, John Rapoport? Yo creo que todo esto es algo de lo que hemos vivido, ¿no? Yo me acuerdo esta crisis o esta gripe porcina que hubo en México, que fue donde pegó muy fuerte. Se vivía en un estado totalmente, pues, de paranoia, ¿no? Porque no sabías qué estaba pasando, porque todos los medios estaban, pues, diciendo: oye, ¿sabes qué? Ten cuidado, cúbrete la boca, lávate las manos tal determinado tiempo, etcétera. O sea, en todos los medios de comunicación a todas horas estaban bombardeando a la gente con esta histeria de que la gripe porcina y la gripe porcina al otro. Y había luego estadísticas que decían: a ver, ¿cuál es el grado de mortalidad de la gripe común, ¿no? El resfriado común. Ok, ¿cuál es la mortalidad de la gripe porcina? Y ibas dando cuenta de que, pues, eran bastante similares, e incluso la porcina no era tan
no tenían un grado de mortalidad tan alto como los de otras gripes, ¿no? Otras cepas del virus. Entonces, ¿por qué tanto reflector? ¿Por qué tanta paranoia? ¿Por qué no decían este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué nada más decían, cuidado, la gripe porcina, H1N1, y todo el tiempo? Y cuando aparecían notas así, eran rápidamente acalladas, ridiculizadas, como en el caso de Atkinson, ¿no? Que decía esto, de que no se contabilizaba de una manera correcta, de cómo esas muestras de sangre de aquellas personas que se presumía que estaban infectadas, decían, no tiene el virus, no tiene ni siquiera gripe o resfriado común. Entonces, puede que con este tipo de situaciones puedan manipular y controlar a una población para hacer que se olviden de algún caso en concreto, para desviar la atención, para vender alguna vacuna, para hacer negocios, ¿no? Todo esto es posible. Yo sé que entra dentro de una teoría conspirativa el culpar y señalar sin pruebas contundentes, pero cuando empiezas a conectar los puntos, es cuando te empiezas a decir, bueno, pues es que lo más obvio y lo más correcto, lo que puede ser posible que esté sucediendo, es que efectivamente esa teoría conspirativa de que hay algún poder detrás que quiere hacer algo, está efectivamente haciéndolo, controlando, manipulando a la gente, haciéndose rico con este tipo de cosas, ¿no? Estas situaciones como las vacunas para la gripe porcina o alguna enfermedad que salga en el momento, ¿no? O como lo sucedido en Brasil hace poco, ¿no? Esto del Zika, que hubo bastantes estudios que decían que no era un virus, que no era algo transmitido realmente por los mosquitos, sino que estaba más relacionado con la contaminación que había en los ríos y en las zonas donde estaban estas personas, que empezaban a tener malformaciones de niños, porque decían, ¿sabes qué? Están utilizando tal pesticida acá, y eso es lo que está provocando todas estas malformaciones en los niños, esta microcefalia y demás. Pero pues, ¿cómo se lavan las manos empresas mineras y de alimentos tan fácilmente, ¿no? Digan que es una pandemia. Compren a los medios de comunicación, saquen algún virus que hayan de por ahí que esté extraño y que sea pues rápidamente creíble, ¿no? Como esto, un mosquito, échenle la culpa al mosquito y que lo transmite y demás. Pero bueno, ya tenemos videos sobre esto del Zika en este canal, puedes verlo y qué es lo que opinábamos sobre esto. Sin más por el momento, los dejo hasta aquí. Coméntame tú, ¿qué otra regla o qué otra particularidad de control o manipulación puedes agregar a la lista, ¿no? De estas técnicas de manipulación usadas por los grandes medios de comunicación. ¿Qué más has notado últimamente? ¿Qué cosas se hacen virales? ¿Y qué detona o qué provoca que ardan las redes sociales? Que arda todo, ¿no? Porque si te das cuenta, yo creo que este video lo voy a hacer mañana, sobre cómo es que este mundo de las redes sociales ha hecho que todos nos convirtamos en jueces, en donde al emitir cualquier opinión personal, ya estás pues en manos de todos estos grandes hermanos, este gran hermano que nos vigila, pero que somos todos nosotros, y que nos señala con el dedo, ¿sabes qué? Es que te equivocas, y vean la cantidad de energía negativa que hay en cada comentario. Incluso tú puedes comentar algo que no tenga nada de malo, pero si a alguien no le gusta cómo lo comentaste, incluso hasta por tu ortografía, por omitir algún acento, por escribir alguna falta que puede ser minúscula, como es una falta de acento, ¿no? Ya por eso, cualquier cosa que tú hayas dicho, independientemente de que si estés bien o estás mal, vas a ser criticado y vas a perder toda validez por ese simple hecho. Y el ejército de trolls te va a empezar a atacar. Y como vemos que hay notas, ¿no? Últimamente, en Playground, este sitio de pues noticias falsas, yo les diría, y puro clickbait. Porque últimamente han estado duro y dale con esta, pues, ¿cómo se le puede decir?
siempre quieren hacer esta pelea entre sexos, ¿no? Siempre les gusta esto. ¿Por qué? Porque es clickbait para ellos. Hacer pelear entre hombres y mujeres y diferentes ideologías de género es el caldo de cultivo idóneo para que reciban clics, para que reciban compartidas, para que reciban un sinfín de beneficios ellos. Pero vean nada más los comentarios. Vean qué terrorífico es ver eso. O sea, qué desagradable es ver cómo la gente de a pie piensa, porque lo que ellos escriben ahí es realmente lo que son. Yo sé que una persona común nunca va a decir estas cosas en la calle, ¿no? O jamás se pelearía con alguien frente a frente, pero en las redes sociales sale el verdadero yo de las personas. Porque creen que están protegidos de alguna manera, pero hay gente tan tonta que pone todos sus datos en sus perfiles y luego son analizados por estas personas, estos trolls, y les va peor, ¿no? Hay linchamientos así mediáticos en los que si alguien dice, ¡ay, qué bueno que hicieron eso!, ¿no? ¡Uy, no! Lo checan, ven en dónde trabaja, ven qué cosas hace su familia y le empiezan a criticar. Entonces, es duro, pero vamos a hablar de esto mañana. ¿Tú qué opinas aquí en estas tácticas de manipulación de los medios? ¿Qué opinas? Aparte de las que ya dijimos, ¿no? ¿Qué agregarías tú? Y si te gustó el video, déjanos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales. Si así lo crees pertinente, suscríbete. Una vez que lo hayas hecho, en la parte superior derecha del canal está una campanita. Dale click y vas a recibir las notificaciones de cuando hay un nuevo videoprograma aquí de Tu Gran Humana MX. Se despide Pablo, muchas gracias. Y recuerda esto, piensa siempre críticamente. Sé tú mismo, conócete y sé empático. Hasta luego desde Tu Gran Humana MX.